Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. Y en esta oportunidad les quería hacer un videito porque, como ya podemos ver, aquí ya estamos en el reset de la semana y ya terminó el, la primera temporada, por decirlo así, de la batalla por la gloria. Eh, y bueno, aquí ya están todos los, por supuesto, todos los ballenos que fueron los que quedaron de primero. Eh, bueno, las recompensas por el gremio, ta, 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 ya todo eso yo lo reclamé prácticamente en la tienda que teníamos yo compré casi que todo es importante que se gasten todo antes de, de que cierre el último día de batalla que son siete días porque por lo visto no, lo, no, lo, no nos deja gastar lo que teníamos no sé si los va a acumular o qué va a pasar con eso pero bueno, en todo caso ahorita no se puede comprar nada igual yo me compré prácticamente toda la tienda lo único para lo único que no me alcanzó que lo dejé para el final era que necesitaba 5 mil para un cofre con runas de legendarias para auras Pero bueno, tampoco es así como que nada grave. Entonces, los que les quería traer en el video, porque yo al final yo no me gasté nada. Entonces, fíjense, tenemos 10 eh, cajas de sorpresa del lazo amarillo, 10 del lazo azul, 3 del lazo verde y 8 del lazo rojo. Entonces, vamos a abrir esto ver eh, qué tal nos va. A ver si este evento de verdad vale la pena o no qué Tal, entonces fíjense en el, en el cofre amarillo. Dice que si vemos acá, estos son los premios que podemos obtener. Este creo que este es como el más flojito de todos. No eh, tiene 95% de chance que te salga algo de esto, y tiene 5% de chance que te salga esto. Te dice que si consumes 10, bueno, en este caso 9, puede ser que yo haya abierto uno. Eh, te garantizan que te van a dar un premio de lux. Te garantizan que te van a dar algo de esto, no que va a ser este o este, ¿no? Para que lo tenga por ahí en cuenta. Entonces, vamos a abrir esta cosa. Vamos a ir de uno en uno porque tampoco es que son muchos. Que los cuáles que eran 5 y 5, ¿no? Los premios de lux. Entonces, por ahora no nos ha salido nada de lux. Ah, mira, aquí ya nos salió algo de lux. Vamos a ver. Ah, de hecho se resetea esto, ¿eh? Como sacamos un deluxe, se reseteó. Esto nos venía de perla porque acuérdense que necesitamos también sellos, invocaciones de sellos. Vamos a ver. La verdad que los, el amarillo está medio flojito. Bueno, aquí se nos acabó la fiesta, ya no tenemos más de este. Y pudimos sacar uno de los. Entonces, vamos a ver el azul, de ese tenemos 10. Y igual aquí nos garantizan. Eh, un, un premio deluxe con 10 eh, cofres que abramos. Entonces, fíjense, aquí podemos obtener eh, shards de bestias, lo cual está nice. Lástima que solo sean estas tres, pero igual ahí tenemos que completar todas las estrellas a la venadita. Y bueno, aquí tenemos otras cosas, ¿no? Eh, esto sí está más acorde con lo que habíamos pedido, que era que nos dieran más eh, shards para poder hacer las bestias, solo que... Sería bueno que nos den... O sea, que pongan las otras bestias, ¿no? Entonces vamos a abrir aquí de uno en uno. Aquí nos rompimos Pity todavía. Vamos a ver si tenemos la misma suerte o nos lleva hasta 10. Parece que nos va a llevar hasta... Ah, mira, ahí rompimos Pity otra vez. Casualmente, bueno, esta vez fueron como 6 tiros y sí nos cayó uno de estos premios. Que esto es para hacer equipo para, para craftearle equipos a los a las bestias. Así que nada mal. Dos veces tiramos ahí, dos veces rompimos. Rompimos Piti. Y se acabó la fiesta. Ahora vamos a ver con los verdecitos. Con los verdes. Tenemos. Mmm, mira, este está jugosito. Este, me gustaría que me cayera uno de estos. Y que de los del 95 me caigan Miracle Wish. Este cofre. Bueno, este no está ni maloso, ¿saben? Para sacar una pieza de estas... Uh, mira, ya tiene healing effect. Bueno, healing effect no es precisamente lo que yo buscaría. HP Rate sí. Aquí este tiene healing effect. Blah. Y este, velocidad. Este está buenísimo. Este sería el que yo iría por él. Así que este, este está súper bien. Eh, y bueno, aquí es aleatorio. Es mítico A, ah, pero puede ser cualquier cosa. Así que... Pero igual de este solamente tenemos tres. Este como el mejor... O no sé si este al final va a ser el mejor. Pero bueno, vamos a abrir estos tres a ver qué tal. Uy, ya va. Déjenme déjeme un segundito porque me acabo de dar cuenta que... Esta va a ser la miniatura. Entonces vamos a guardarla. Ok, entonces vamos a abrir el segundo. No. Tercero. Y no. No nos salió nada de lo que queríamos. Hubiese preferido definitivamente estos dos. Pero bueno, ni modo. Y el último. Uy, este pide 20 para llegar al deluxe. Wow. Claro, este es más potente. Porque este tiene. Bueno, tiene estos premios acá. Aquí ya te dan material para subir y toda la cosa. Más Shards para crear armamento. Y... Uy Dios, sí, con razón piden 20, ¿verdad? Aquí tenemos este set que no, lamentablemente sin sus stats fijas. Pero bueno, igual cualquier cosa que nos den de esto es buenísimo para... Para tratar de ver si sale algo bueno. Y por supuesto una escama esta que no está mal, ¿verdad? No todo el mundo tiene el chance de sacar esas escamas. Así que este, este es el mejor cofre de todos, definitivamente. Hacen falta 20 para que te garanticen uno de esos. Así que está más difícil. ¿Cuáles son las probabilidades? Igual 5 y 95. Eso sí nunca cambia, ¿verdad? Bueno, así que veamos a ver qué nos sale aquí. Uh, miren. Oh, oh, oh. Ahorita lo vamos a abrir a ver qué tal. Nice, eso era algo que nos podía salir muy bueno. Esto me gusta porque fíjense que esto fue totalmente free to play, ¿verdad? No, no gastamos nada para participar en este evento. Último chance. Y no, se nos acabó la fiesta. Entonces miren, vamos a abrir este cofre. No sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué, no sé qué buscar aquí. Déjenme un segundito a ver cómo va la cosa. Quiero ver, quiero ver primero qué me está haciendo falta. A ver, por ejemplo, a ver. Este señor ya está bien. Esta señorita ya está bien. Y este señor ya está bien. Entonces nos falta ella. ¿Qué nos falta? Nos hace falta. Peche. Ah, no. Patitas y eh, arma. Hmm. Yo creo que las patas es... Porque fíjense, tenemos este que tiene mastery, podría servirle. Este que no mucho. Pero de armas, por ejemplo, este no le sirve mucho a ella. Este tampoco, este tampoco. Y este tampoco. Entonces yo creo, y bueno, todavía aquí tenemos unas patitas más que podemos subir Que si, si cae aquí, por ejemplo De hecho vamos a hacer eso, 12 Uno solo, uno más Uf, ¡Qué mala suerte! Pero bueno, po, esto podría ser porque al final es un poquito más de, de HP Podría ser Aunque lo demás no, no es así como que mucho Y este, por ejemplo, bueno, este tiene Master y tal vez este sea mejor pero bueno, sí, probablemente este sea mejor porque quitarle esto le vamos a tumbar bastante mastery a ella, ¿no? Sobre todo que estas patitas, uff, todo está difícil quitarlo, con 3, 15% de mastery. Bueno, en todo caso, no perdamos más tiempo en eso, vamos a abrir nuestro cofrecito y vamos a pedir entonces un arma. Y a ver qué nos sale aquí. Y no está mal, tiene mastery. Uh lástima si esto hubiese sido HP porcentual brutal vamos de todas formas a echarle una subidita a ver qué tal igual esto bueno hay que hacer las pruebas ponerle su su equipito ponerle todo el set de esto y ver qué tal se comporta uno más Qué lástima. Se fue a Mastery y esto y este HP, pero mmm, no sé. No me atrevo a tirarle un un cosito más. Pero definitivamente de todos los que tenemos ese es como el mejorcito, ¿no? Por el hecho de que como le estamos quitando Mastery por allá, aquí le podemos tirar un poquito más de Mastery. Voy a sacrificar un coso de esto. Uh, uh, ¡Uh, ¡Mastery! Creo que estuvo buena la apuesta. Voy a dejarlo por ahí. Porque podría ayudarnos. A pesar de que le vamos a bajar full la salud. Bastante. Pero bueno. Ahí tenemos. Mazo, más. Igual es, es haciendo pruebas, ¿verdad? Es poniéndole el set. Y viendo a ver qué, qué le queda mejor al final, cómo hace más daño y toda la cosa. Pero bueno, está bien, o sea, no está mal. Una pieza de ese set es bastante valiosa. Ya lo vimos en el video anterior que valen 70 dólares un set completo o 50 dólares. Ahorita hay unos packs por ahí que se pueden comprar por 50 dólares. Pero igual, es un poco de plata y esto al final fue free to play. Sí, definitivamente yo considero que hay que comprarse todas las cajitas esas porque está bien. Me gusta que cada 10 te este garantizan un premio premium valga, o deluxe. Y bueno, de la otra cajita sí sería cada 20. Igual, eh, quiero pensar que, porque ya me había pasado, eh, que la próxima vez que vaya a abrir cajitas... Eh, me va, se va a quedar el contador como lo, lo habíamos dejado. Quiero pensar así. Eh, así que pareciera que podemos gastarla cada vez que termine una temporada. Y se va a guardar el, el Pity para la siguiente temporada. Así que bueno, chiquillos. Yo creo que están bien los premios. Me gustaría que metieran más shards eh, de mascotas. Eh, tal vez en, en otros cofres. Y que metieran a otras mascotas ahí. Porque... No está fácil tampoco sacar esa, esa mascota. Creo que esta cosa va a ser cada 15 días. O sea que dos veces al mes vamos a tener el chance de sacar eh, de mascota. Mejor que antes, definitivamente. Así que bueno, no me quejo por ahora. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.